señor general, el general Guillermo Arteta, que prontito el viernes estará acá escuchándolos a ustedes la problemática y a la misma vez dándoles solución. Pero para que él se entere de este trabajo, de la necesidad que todos ustedes requieren de un cambio de actitud de la Policía Nacional, de un patrullero más efectivos, eso fue gracias a las coordinaciones del señor alcalde y del subcomisario de Casa Grande. Ellos llevaron la inquietud a Trujillo. Los micrófonos a usted, por favor. Está aumentando la delincuencia, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, los maltratos. Nosotros hemos creído conveniente hacer la gestión con el mayor Arturo Balta y acercarnos en varias oportunidades con el general Guillermo Arteta, la cual es una persona muy entregada en lo que es seguridad ciudadana. No se hizo de rogar, el general mismo vio la voluntad nuestra de querer apoyar, de querer invertir en lo que es seguridad ciudadana, envió un grupo de oficiales para que nosotros podamos tener una defensa que muy pronto van a escuchar al oficial, al comandante Julio Díaz, porque ya tiene, seguro que ustedes van a estar de acuerdo totalmente. Ya hemos tenido una reunión, una primera reunión ayer, la cual hemos tenido ya coordinadores, han firmado, y nosotros vamos a invertir. Es por eso que el general inmediatamente ordenó para que nuestro comandante esté acá. El viernes tenemos la tercera conferencia y debate público, en la cual quiero que todos ustedes estén presentes para que nos den sus ideas. ¿Qué podemos ver otra vez, hijos drogadictos, hijos delincuentes? Y a veces cerramos los ojos y queremos que Dios nos cambie la vida y nos diga que los hijos sean adorables, pero ya desgraciadamente están hechos. Y sé que duele eso, vecinos. Yo sé que hay madres que sufren interiormente con sus hijos que están metidos en la droga. Ya no queremos eso, queremos derrotar eso, pero conjuntamente con todos ustedes. Hay que unirnos, esa es nuestra misión. Ya nuestro comandante lo va a decir y vamos a estar contentos porque municipalidad, gobernación y comisaría vamos a tragar de la mano. Qué alegría me da ver cómo la gente se ha convocado en ese lugar. Esa es una clara muestra de la preocupación que todos tenemos por nuestra seguridad. Es cierto, el trabajo de seguridad no solamente pertenece a la Policía Nacional, señores. El trabajo de la seguridad ciudadana pertenece a todas las autoridades y a todas las... Los problemas se solucionan. El problema es que en una cuadra, por ejemplo, en una cuadra que los vecinos se quieran y se estimen, Casa Grande es otro. Por ahí comencemos. Nos odiamos, oigan. Nos tenemos... Ustedes todos son buenas familias. ¿Quién cree que viene a robar celulares? Extraterrestres. Son los hijos de nuestros vecinos. Son donde los padres son malos. Donde los padres son borrachos y golpean a las esposas y a los hijos. El peor delito de violencia familiar, que hay varios que golpean a sus mujeres y no los denuncian por vergüenza. Por hipocresías que mantenemos y cómo dañamos a los hijos. Oye, por eso salen malos policías. Malos profesores, malos abogados, malos médicos. No es por otra cosa más, si ellos vienen bien formados en su hogar, nosotros no lo deformamos. Ustedes pueden tener más cosas. El problema, ¿sabe qué pasa con nosotros? Nos gusta quejarnos y no nos gusta dar soluciones. Nos gusta que nos den todo y nosotros no damos nada. Nos gusta estirar la mano. Esas costumbres no deben darse en nosotros. La pobreza no puede impedir que no me desarrolle bien en un barrio. Yo siempre le digo a la gente, organízate. Organízate para que las autoridades sean menos corruptas.
Organízate para que vivas mejor y conozcas tus vecinos. Organízate para que tengas menos cólera. Con solo organizarte tienes menos cólera. Organízate para ser felices y vivir mejor. Porque los que hacen violencia familiar, los que golpean a su mujer y a sus hijos, paran cuando hay organización. Hoy día mismo los organizo, yo no voy a esperar otro día. Yo tengo un equipo que se va a cuadrar acá. Al toque, y mañana te estoy visitando. Porque esto es ya. Esto no es que mañana ni pasado, después me olvido. Esto tiene que entrar a tallar ya, porque el viernes viene el general, tiene que encontrar esto. Un inicio de organización. Los pobres, ¿qué ganamos estar tomando y emborrachando si no tenemos plata ni para comprarnos un calzoncillo y unas buenas medias, güey? No lo tenemos. Y para emborracharnos sacamos y dejamos, después tenemos problemas en la semana. Porque la plata se acabó, vivimos a veces de un salario. Tenemos que cambiar muchas cosas acá. Las instituciones tienen que cambiar en atención. Los hogares tenemos que cambiar en actitud con nuestros hijos. Tenemos que ser más amables con nuestros hijos, más cariñosos. Muchas veces lo queremos, pero no le demostramos. No le damos afecto a los hijos. No le damos afecto. ¿Y quién le da afecto al hijo? El amigo de la esquina, y ese es fumón. Y tu hijo sale fumón porque tú no le das afecto. El plan Alave, señor alcalde, señor general. Ahora les explico qué es el plan Alave. En unas 4 manzanas hay 200 pobladores. ¿Estamos bien o no? Esos 200 pobladores los inscribimos y les ponemos una clave. Esos 200 pobladores me van a dar su celular. Voy a tener los 200 celulares de ustedes, ¿sí o no? Y una clave al costado. Tú cuando tengas una emergencia en tu calle, llamas a un teléfono que va a haber en un CPU chiquito, que va a estar en la comisaría. Escúchenme, porque esto es una maravilla que lo tenemos ahorita a la mano acá. Tú cuando llames a ese teléfono, va a sonar la alarma eléctrica. Hay una alarma y un CPU. Va a ser bulla. Que se puede instalar más alarmas. Pero lo importante, ¿sabe cuál es? Que inmediatamente se va a la computadora, o sea, va a la computadora de la Policía Nacional. Va a haber una central. ¿Sabe cuál manzana y cuál dirección es? Están pidiendo ayuda. Escúchame. Y la clave al costado, no tu nombre. ¿Me entiendes? Y como ustedes ya tienen una buena policía con actitud de cambio, van a mandar el patrullero inmediatamente donde están pidiendo ayuda. Porque antes el 105, 90% de llamadas falsas. Creer en Dios es ser buena gente, se llama eso. No mirar a la mujer del prójimo. Respetárselo unos a los otros. Respetar y querernos. No odiarnos. No ser adulto. Lo más hermoso que nos ha regalado Dios es ser peruano. ¿Sabían eso o no? Qué bonito es ser peruano. ¿Sabes? ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Trujillo! ¡Viva! ¡Viva Casagrande! ¡Viva! Muchísimas gracias. Los invitamos a inscribirse como... Porque los carnés le va a entregar el mismo general de ser coordinador de la Junta Vecinal. Gracias.